verdaderamente los medios de comunicación son los formadores de opiniones y los que llegan a todos los rincones de la provincia. Entonces lo que queremos ese día es de que los mismos se comprometan en hablar de la temática de violencia, no solamente cuando sale un hecho de violencia, que desgraciadamente sale a la luz y bueno, eso recién ahí es como que la población, la ciudadanía se compromete o tome conciencia y se sensibiliza, sino hablar de la violencia en todos los ámbitos que se desarrolla. Cuando uno habla de violencia, no solamente nos referimos a la que sufre una mujer, una pareja entre un hombre y una mujer, sino hay violencia entre los jóvenes, la violencia que sufren entre hermanos, entre padres a hijos. Educar en la no violencia, o sea, saber que si un padre maltrata a su hijo, ese niño se va a criar con esos patrones de violencia que después se van a manifestar. Ese es el compromiso que se quiere lograr con los medios de comunicación, en que todos los días se hable de la temática con el fin de erradicar, de sensibilizar y la violencia familiar. ¿Hay algún dato estadístico? ¿Se maneja un dato estadístico? ¿Algún estudio? Mire, los datos que nosotros manejamos desde la Secretaría de la Mujer es un dato global, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando hablamos de violencia, como recién le comentaba, no es solamente la violencia física que sufre una mujer en el ámbito del grupo familiar, sino es la violencia psicológica también. La violencia patrimonial, cuando una pareja decide desvincularse y el jefe de hogar se va de su casa, se olvida que tiene hijos. Entonces, esa es violencia patrimonial, ¿no es cierto? El falta de litin. Esa es la más cantidad de mujeres que vienen acá a realizar su exposición, es por la falta de litin. Ese es el número, digamos, hay un número que se... Es el que más se destaca, es ese. Después tenemos las exclusiones de hogares, las medidas cautelares. Que sepa la población de que cuando hablamos de violencia, no solamente hablamos de la violencia física, sino también de la psicológica, de la patrimonial, de la mediática, de la simbólica. Hace